دستای ما را بسته کردند، دستار از پشت، از بچه ها را، از مرد ها را، دفلو را همشانه. بسیار فاش می دادند که شما میرین و چی میکنین، چرا از مرزم؟ السبب بأمان تهددوا أطفالي أبوهم انخطف بسبب أبوهم تهددوا يردون يخطفون أطفالي فعني جبتهم وجيت لهم للأمان. Son Sora de Afganistán y Dowa de Irak. Ambas vivían en el campamento de refugiados de Moria, en Grecia. Fueron entrevistadas en 2019 por el equipo de Una Hora Menos, que junto al periodista Nico Castellano recogieron el testimonio de las personas que vivían en ese lugar. Un espacio diseñado para 3.000 personas que llegó a acoger a 25.000. Ellas resumen el horror de ese campo de refugiados, una atmósfera insalubre e inhumana que recrearon a través de esta caseta. Un público muy reducido puede acceder para ver la interpretación de estas dos mujeres a través de Ruth Sánchez y Marta Viera. Un montaje que les ha valido el reconocimiento en los premios Réplica y que este 6 de junio de 2022 les ha llevado a recoger el premio Max a la mejor labor de producción. Es la primera compañía canaria que recibe este galardón y en Canarias Escultura hemos querido recordar el programa que le dedicamos a Moria con motivo de su estreno. Un año después escuchamos a sus protagonistas hablar de una obra con un mensaje de denuncia de un problema que sigue de actualidad. Su director, Mario Vega, nos cuenta además hoy cómo ha recibido ese premio y también por qué ese mensaje sigue hoy igual de vigente. Moria habla de la historia de dos refugiadas, bueno, de tres porque se hace referencia a otra más, a las que entrevistaron en el mismo campamento de Moria, en Lesbos, y hacemos una recreación junto con ellas, a nivel documental también, de su historia. En muchas islas, como ya hablamos de Lesbos, lo que estaba pasando aquí, pues con toda esta situación de migración, que al final los gobiernos se lavan las manos y dejan encerradas a esta gente, a estas personas, en sitios donde no tienen salida y la propia isla se convierte en una jaula para ellos, donde ellos no quieren estar realmente. Es lo que diariamente hace Europa, es ese planteamiento de convertir las islas en jaulas, como puede ser la isla de Lesbos en Grecia, donde está Moria, como puede ser Lampedusa o como puede ser Canarias. No nos olvidemos que el año pasado quisieron construir la imagen que hizo el gobierno en el muelle de Arguineguín, el campamento de las raíces. Es la manera de convertir las islas en jaula para evitar que lleguen los migrantes, los refugiados, gente que tiene una necesidad a Europa, pero al mismo tiempo, cuando esos refugiados, esos migrantes son del mismo color de piel que nosotros, pues bien que los aceptamos y nos damos cuenta de que es absolutamente viable asumir a todos esos migrantes y recibirlos en casa, como está pasando con los ucranianos, que me alegro muchísimo por ellos, pero muchísimo, pero le deseo lo mismo a todos los otros refugiados que llegan en busca, huyendo de la guerra, huyendo de la muerte. Estas personas llegan a Europa con toda la felicidad, la alegría de haber podido y haber conseguido llegar hasta Europa para encontrarse en unas situaciones infrahumanas. Ríos de basura, sus excrementos por los campamentos. Piensa que este campamento estaba diseñado para acoger a 3.000 personas y en el momento en el que el equipo viaja a Lesbos se encuentran allí 23.000, creo que son, fuera incluso del campamento y ya en unos campos de olivo, con casetas de campaña, con un frío terrible, sin medios, sin luz, sin agua, sin nada. Entonces, pues imagínate, aquello era desolador. Los niños que no saben dónde meterse, familias totalmente desestructuradas, padres que no saben y madres que no saben qué hacer para mantenerlos, ¿no? Pensando que habían llegado al lugar donde iban a ser felices. Cuando planteamos Moria y la crudeza con la que planteamos Moria, la planteábamos desde la inmersión, desde que el público se sintiera dentro de esa jaima, que lo viviera, que sintiera lo que estaba pasando, porque ese choque de realidad te permite situarte en otro plano. Fuimos a la isla de Lesbos a vivir la experiencia en el campamento de refugiados, lo que no esperábamos que un año y pico después, cuando llegamos al estreno, nos encontramos que la situación en la que se encuentra Canarias. Es un modelo de islas jaulas donde lo que generamos son parking. Son grandes aparcamientos de personas, donde existe una serie de problemas, independientemente de cómo se los solucione,
pero en vez de buscar una solución, la que sea, lo que se plantea es aparcar a las personas. Creo que la única manera de combatir esto en cualquier ámbito es solo con información y educación. Con educación llegamos tarde. Hay una parte de la población que ya está fuera, a la cual no se la ha educado con los valores suficientes y las herramientas suficientes. Pero con información no estamos tan tarde. El hecho teatral se produce cuando yo te cuento algo que despierta algo en ti. Y en esa comunicación entre tú y yo se produce esa magia del teatro. ¿Por qué ellos hacen esto y nosotras? ¿Por qué no entienden? Ya no se puede mirar hacia otro lado, ya es claramente tan flagrante lo que se está haciendo, que nosotros tenemos una responsabilidad como agentes culturales. Todo lo que seamos capaces de llegar al máximo de población posible, por eso sumo a todos los agentes, no a los teatrales, sino todos los agentes que estamos implicados en la comunicación social. Todo lo que seamos capaces de comunicar son vidas que se salvan. Este es el momento donde todos, cada uno desde su punto, tenemos que ser responsables. Y casi sin querer hemos ido asumiendo hacia nosotros mismos esa responsabilidad de contar determinado tipo de cosas que si no, no se contarían dentro del mundo de las artes escénicas. Aquí la gente no es peligrosa, sobrevivimos. Y el Max a mejor labor de producción es para... ¡Ostras! ¡Una hora menos! ¡Producciones por Moria! Por supuesto que estamos muy nerviosos. Muchas gracias a todas. Nosotros contamos historias desde la periferia, desde Canarias, y ganar este premio para nosotros es realmente emocionante, y doblemente si se recibe en otra isla. El gran Rafael Arozarena, un poeta canario, escribió que Canarias nos ha tocado en suerte de tierra solo un puño, de cielo, todo el cielo. Lamentablemente, Europa quiere convertir las islas en cárceles. En enero de 2020 nos desplazamos hasta la isla de Lesbos, en Grecia. Valentín, Ana Suriñá, Nicolás Castellano y yo al campamento de refugiados de Moria. Un campamento diseñado para 3.000 personas en el que llegaron a vivir hasta 25.000. Una de las grandes vergüenzas de este continente. Nosotros contamos la historia de Sora, de Afganistán, y Dowa, de Irak. Nuestro máximo respeto y reconocimiento hacia ellas, que son realmente... quien se merece todo, cuyas vidas quedaron aparcadas, sin futuro por culpa de las terribles políticas europeas. Hoy vemos con felicidad cómo Europa agiliza la acogida de refugiados ucranianos. Felicidades, de verdad, de corazón. Mientras tanto, y debido al color de la piel, seguimos con refugiados de primera y refugiados abandonados en Islas Jaulas. Este premio es para Marta, para Ruth, para Saray, para Andrea y para todo el inmenso equipo de Una Hora Menos, producción, administración, artístico, etc. Gracias por seguir soñando con otra forma de hacer las cosas. Y siempre por ti, hermano. Antonio Lozano, por ti, siempre. Recibir este premio, como cualquier otro premio, no deja de ser un reconocimiento que agradecemos muchísimo. Lo agradecemos sobre todo porque nos permite seguir mostrando un trabajo que tiene mucho que ver con lo que queremos contar. En este caso hablamos del universo de los refugiados, de Moria, de un campamento de la vergüenza en Europa, y poder contar nuestro trabajo, el premio nos permite seguir visualizándolo. Este año tenemos gira por México, tenemos gira por Colombia, que volvemos, tenemos gira por Ecuador, Holanda, aparte de lo que estamos haciendo por España. Todo esto para nosotros es un refuerzo y nos permite saber que seguimos una senda que construye y que nos permite seguir mostrando la historia de Dowa, y una iraquí, de Soha, una afgana en el campamento de refugiados de Moria. La sociedad canaria tiene un reto, y es no contagiarse del odio que algunos intentan insuflar y volver a situar en el centro del debate los derechos de esas personas, esas mujeres, esos niños, esas historias concretas, que lo único que han hecho es lo mismo que han hecho los canarios durante muchos periodos históricos, que es buscar prosperidad o poner su vida a salvo. Intelectuales, escritores, gente del mundo del teatro,
desde todos los ámbitos tienen que implicarse en desactivar esta basura racista que se está creando en nuestra sociedad, ¿no? Una obra de teatro o una película como Adu, ¿no? Pueden hacer que ese mensaje llegue a sectores que normalmente no se compran el periódico o no visitan la página web de los periódicos más importantes o no ven el telenoticias o no escuchan la radio, ¿no? Yo recomendaría dos libros de Pepe Naranjo, al que todos conocen, el Premio Canarias, uno de los mejores periodistas en español del mundo. Uno es Cayuco, que fue una recopilación de la primera crisis migratoria que va hasta el año 2006-2007. Y el segundo es Los Invisibles de Cola. Cuenta la historia del mayor naufragio que se ha documentado de personas intentando acceder a España. Lo que veo es que la sociedad se ha narcotizado. Se ha acostumbrado a que muera la gente. A que llegue el otro día una señora al muelle de Arguineguín con su niña y cuente a la niña, porque su madre no podía hablar, que habían tirado el cadáver de su hermano por la borda. Y parece que es algo normal. Parece que forma parte, como si fuera accidentes de tráfico. Y no. Esto pasa porque, como sociedad, hemos permitido que impongan leyes de extranjería y de asilo que condicionan la muerte de miles de personas. Nicolás Castellano, Ana Surinjá, Valentín Rodríguez y yo, y durante una semana estuvimos mano a mano haciendo entrevistas a muchísimas refugiadas, intentando buscar la historia que nos permitiese contar este espectáculo. Encontramos muchas historias, algunas tan duras y tan terribles que creíamos que parecían ficción y no se podían meter en la obra de teatro. Mario Vega lo que quería también era un poco, pensando en que esas entrevistas estaban diseñadas para hacer un espectáculo teatral, pues poder identificar a esos personajes que interpretamos Ruth y yo con esas mujeres reales. Entonces ya visualmente ya tienes un símbolo que te identifica directamente. Además, después el espectáculo está acompañado de una especie de instalación en la que el público después ve también pues objetos y cosas que ellos trajeron de allá, como chalecos salvavidas, que realmente no existen, o sea, que no funcionan. Existen, pero no funcionan, no flotan ni salvan a nadie. Los cogieron de un cementerio inmenso que había allí, de chalecos salvavidas, o las propias lonetas con los grafitis de Moria no safe, o un montón de objetos que ellos trajeron para intentar ambientar y hacer entender cuáles eran las cosas con las que ellos vivían allí. Nos hablaban mucho de que olía constantemente a plástico quemado, porque lo único que tenían ellos para darse calor o para cocinar eran las botellas de plástico de agua que bebían y luego quemaban ese plástico para cocinar. Con todo, imagínate, todas las toxinas y demás que puede tener eso, que ellos después se ingerían, o el mismo inhalamiento de ese humo, ¿no? Y esa, la idea era un poco pues traer ese cachito de Moria, ese fragmento, aunque fuera con objetos, con ciertos símbolos, a la obra de teatro para hacerla más cercana también al público y a la experiencia inmersiva que se quería recrear. Es teatro documental, pero va a las historias, que creo que es lo que nos falta, ¿no? Creo que el teatro tiene ese papel de contar las historias que hay detrás de esas cifras y esos titulares que encima lamentablemente últimamente son en muchos casos titulares vinculados al odio y a la discriminación. Propuestas como la de Moria son absolutamente necesarias, son un verdadero bofetón en el alma, ¿no? Para despertarnos y para darnos cuenta efectivamente de que el mundo es el que es y que o nos salvamos juntos o el mundo no se salva. La cultura es un medio fundamental para hablar de temas y plantear cuestiones que igual en el día a día no lo hacemos o no nos dejan mucho hacerlo también, ¿no? Porque incluso los periodistas muchas veces se ven cuestionados o limitados a la hora de expresar o de querer contar algunas realidades. Creo que la cultura, además de ocio y de un medio de distensión para el público, también tiene el compromiso, debería tenerlo, si no siempre, de tanto en cuanto, de hablar de estas realidades, de estas o de otras muchas, como altavoz de lo que está pasando en la sociedad, que no nos permita estar dormidos o soñolientos, ¿no? con todas estas cosas que pasan, esta velocidad en la que vivimos y este primer plano en el que estamos siempre, ¿no? en el de aquí a 10 centímetros, pero nunca veo lo que hay más allá o no puedo ver lo que hay más allá. Empecé a fotografiar
la llegada de personas desde África a finales de los años 90 a la isla de Fuerteventura. Cuando iba pasando el tiempo nos dimos cuenta de que realmente estábamos ante un hecho sin precedentes, un hecho verdaderamente grave. Venir de Senegal a bordo de un cayuco conlleva un peligro de muerte real a cada momento, ¿no? Entonces, la idea es documentar todo eso y que la gente que pueda verlo pueda reflexionar a partir de por qué se hace esto, ¿no? Esto fue como unas 50 millas al sur de la isla de Tenerife. Viajaban 70 personas en el cayuco. Me acuerdo perfectamente porque había un señor de todos ellos que iba con una montaña así de papeles, para un lado y para el otro. Y nosotros veíamos eso, pero no sabíamos qué era, hasta que me enteré lo que tenía. Tenía los currículum de los 70 que venían en el cayuco. He sido testigo de muchas personas que se han acercado, han ayudado, se han tirado al agua para salvar. No solamente está el gesto xenófobo, racista, de tirarle piedra al diferente. No es mi intención hacer una fotografía dura. Realmente, duro es el momento, lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, creo que es necesario la dureza de las imágenes, siempre teniendo en cuenta de que no sean detalles escabrosos y que aporten a la información. Aquí hay una foto de una chica que se llama Cristian, que está llorando en la tumba de su marido. Sabíamos que el marido de Cristian tenía un nombre y está enterrado ahí. Sin embargo, en la placa dice inmigrante número 8. Así todo, la gente va intentando guardar su dignidad lo más posible con el único objetivo de que su viaje llegue a su fin. Llevamos 20 años, ¿no? O sea que no se nos puede decir nos pilló esto de repente, ¿no? Entonces, si estamos siendo testigos de naufragios y de muertes, yo creo que como sociedad tenemos que hacer una reflexión. El público en este espectáculo es muy impresionante estar dentro de la caseta con nosotras las actrices. Poder ver a esas mujeres en una entrevista, verlas en una pantalla 360 grados y poder verlas a ellas contando su historia y sentirnos a nosotras a un metro y medio interpretando esas historias. Creo que salen en shock. De hecho, lo que pasa en el espectáculo es que cuando terminamos no se oye nada. El público acaba en un silencio absoluto y por lo general la gente que ha asistido a las representaciones nos hablaba de que no podían hablar, no porque no quisieran, sino porque tenían un nudo gigante en la garganta, que se habían quedado como en shock, sin saber un poco cómo gestionar lo que acababan de vivir, porque ya no solo es la información que se da, sino lo que viven a nivel emocional. Los personajes no eran personajes ficticios, sino personajes reales. Me han conmovido especialmente y me han hecho pasar por toda una amalgama de sensaciones diferentes, sobre todo dolorosas y conmovedoras. Nos hace sentirnos responsables, como que necesitamos participar un poco en esa lucha para ayudar a cambiar o a intentar cambiar esa situación. Me ha gustado mucho el que la obra intenta sumergirte como en el espacio de Moria. Es decir, es como si pasases un día en el campamento de refugiados. Bueno, yo no sé si yo soy alguien para dar un mensaje a nadie, ¿no? Pero sí es cierto que creo que no debemos olvidar quiénes somos y de dónde venimos, quiénes han sido nuestros abuelos, lo que tuvieron que pasar ellos también. El pueblo que somos y que hemos demostrado ser durante tanto tiempo y que, por desgracia, ahora se está tiñendo un poco, ¿no? Con todo esto de la xenofobia, del racismo, del rechazo al otro. Si recordamos de dónde venimos y lo que hemos tenido que pasar, muchos de nosotros, muchas de nuestras familias, si pensamos un poquito en la situación de los demás, solo un poquito,
pensar en que quizás eso que se dice de que vienen aquí para robarnos algo que ellos realmente no quieren, ellos no quieren estar aquí, y aunque quisieran estar aquí, ¿por qué les vamos a decir que no? Si son personas tanto como nosotras, ¿no? Pues creo que sí, que debemos hacer todos un poco este trabajo de pensar en los demás. Estamos muy acostumbrados a mirarnos el ombligo y creo que estos tiempos y nuestra sociedad tal cual se vive ahora mismo nos hace mirarnos solamente a nosotros mismos. Y creo que ahí estamos perdiendo todos. Les hacemos perder a ellos por cómo los tratamos y por todo lo que les negamos, y perdemos nosotros porque perdemos como personas y como seres humanos directamente. Es un espectáculo que, pues estoy emocionada, que llega al alma. Es una cosa que bueno, que todos deberíamos ver, porque al fin y al cabo es la realidad, está pasando en nuestra realidad y la realidad de ellos. Hablo en este momento desde Canarias, pero será necesario mañana, fue necesario ayer en Grecia, lo volverá a hacer en Sicilia, lo será en Lesbos, lo será en cualquier frontera del sur, donde los desesperados del mundo vuelvan a poner su vida en riesgo. Esto es un documento estremecedor, pero tremendamente revelador, que acongoja, que nos hace sentir más humanos de lo que realmente somos, instalados en este bienestar de la Europa sumida en el egoísmo.